¿Dónde está el peronismo? Los justicialistas vienen repitiendo como mantra los llamados a la unidad, cuestionando con dureza a Mauricio Macri. Pero ante esta gran oportunidad de llevar adelante una renovación, hay más individualismo que homogeneidad. Lo que tenemos que entender, los miles que estamos acá adentro y los miles que estamos afuera, que tenemos una responsabilidad inmensa y muy grande, que es ir a ver a cada una de nuestras vecinas, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, nuestras compañeras de trabajo, para pedirles que reflexionen muy bien de cara al 2019 qué es lo que van a votar y qué es lo que van a elegir. De lo que se olvida un político, el tema que no toca, el tema que no atiende, es para mí la clave de esa gestión. Y usted sola no se acordó de nosotros, los que vivíamos en los márgenes. Los convoco para que en el año 19 el peronismo a nivel nacional encuentre a sus mejores hombres y mujeres que nos lleven al triunfo y recuperar el gobierno de la nación. Quieren construir un peronismo sin Cristina. ¿Sabe lo que significa eso? Que somos funcional a Macri. Estamos trabajando para que Macri gane. Hola, buenas noches. Veíamos un repaso de los últimos actos y últimas declaraciones del peronismo, porque esta noche está con nosotros Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, uno de los prepresidenciables que tiene el peronismo. Y uno dice, bueno, vamos a hablar de la oposición, al menos de un sector de la oposición. Y uno se pregunta, bueno, si vamos a hablar de la oposición, quizás es porque el resto, aquellos que gobiernan, están más o menos en orden. Bueno, no se trata de eso. En la Argentina hay muy pocas cosas que están en orden. La oposición tampoco, simplemente está tratando de construir alguna alternativa para el año que viene. El gobierno está con el bálsamo, que también es un bálsamo artificial, pero bálsamo al fin para la gente, de la estabilidad o la cierta estabilidad del mercado cambiario. Se cumple un mes, se cumplió esta semana un mes de, bueno, este estado de dólar entre estable y descendente, como ha ocurrido esta semana. Y trasuntaría cierta normalidad que cuando uno rasca en la economía real, rasca en los indicadores sociales, no es tal. No hay tal normalidad. La economía real sigue con problemas muy graves. La industria automotriz esta semana habló de una caída de producción del 40%, le reclamó ayuda al Estado. Me suena conocida esta demanda. No están bien las cosas. Creo que hay tres elementos distintivos en esta coyuntura, que sigue siendo muy compleja, respecto de otras crisis que atravesó la Argentina, que han sido innumerables. En primer término, está muy claro que hay inflación, hay menos empleo, hay caída de la producción, pero hay también un nivel de observación y tolerancia social como no apreciamos en otras ocasiones. Alguien podrá decir, el pueblo argentino es demasiado manso. No, uno puede concluir también que quizás, porque hay que ver si las lecciones al final del camino se aprenden, que quizás la sociedad haya entendido que los finales abruptos nunca son buenos. El 2001 fue una tragedia para la Argentina que todavía hoy la seguimos pagando. El segundo elemento es que la crisis que arrancó en abril, la crisis financiera y que dejó al gobierno en un temblar edal,
quitó un poquito de esa autosuficiencia que suele tener el gobierno cuando supone, presume, que las cosas están más o menos encarriladas. Y ese temor, ese miedo lo llevó a hacer lo que hizo quizá en su momento más virtuoso, que fue cuando arrancó, buscar ayuda para la gobernabilidad. En este caso, diálogo con sectores de la oposición, entre ellos con el peronismo federal, para la sanción, la media sanción del presupuesto en diputados, como anclaje para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y el tercer elemento, creo yo, es también, y uno lo puede valorar positivamente, el surgimiento o la aparición de un sector de esa oposición no rupturista, dispuesta, aún criticando el rumbo del gobierno, dispuesta a colaborar para que la administración pueda funcionar. Este es el sentido del acompañamiento a la media sanción del presupuesto en diputados. No ha sido un voto de los sectores opositores incondicional. Ha sido un voto con fuertes cuestionamientos a algunos aspectos de un presupuesto que tiene claramente un sentido de ajuste y un impacto recesivo sobre la economía. De todas estas cosas, y particularmente del peronismo, vamos a hablar, como dije, con Urtubey, que está aquí con nosotros. Y el otro invitado que tenemos esta noche es, obviamente, para empezar hablando de lo que ha sido seguramente la novedad previsible, pero no deja de ser una novedad, que hubo esta semana en la región, en Brasil, el triunfo definitivo de Jair Bolsonaro, que va a asumir como nuevo presidente. Uno se pregunta, ¿qué puede pasar en la Argentina? ¿Qué repercusión puede tener en la Argentina? ¿Qué implicancias puede tener a nivel regional? ¿Qué puede significar para el gobierno de Cambiemos? Bueno, por eso lo invitamos, por eso y por otras razones, porque vamos a hablar de otros temas, lo invitamos a Lieto Guadagni. Lieto Guadagni fue secretario de Energía, fue ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, fue embajador en Brasil, fue uno de los articuladores en su momento de un bloque que hoy está muy bajo la lupa, que es el Mercosur. También vamos a dialogar sobre una residencia abandonada. Vamos a hablar sobre los Moyano. Vamos a hablar sobre el gabinete itinerante que hubo esta semana. Y para eso está conmigo esta noche de nuevo Nacho Miri, que me va a acompañar a escarbar un poquito en la entretela o el lado oculto de todas estas conductas políticas. Ahora hacemos un corte y estamos con Urtubey. Fiat Argo. No manejas, sentís. Todos tenemos misiones. En la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar. Entrar en un desarrollo inmobiliario desde el pozo es una excelente opción para hacer rendir tus ahorros. Eso sí, busca una inmobiliaria reconocida. Adrián Mercado. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Diputados Argentina. Juntos construimos democracia. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. Mendoza. El viaje de mil viajes.
Mendoza, Argentina. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Gobernador Tuve, gracias por estar. Por favor, a vos. ¿Lo escuchó el Perovich? Sí, lo escuché. A ver, usted, o ustedes, porque usted está en un espacio con otros dirigentes, ustedes, por no querer a Cristina, son funcionales a Macri. Yo creo que vos sabés que es exactamente al revés. A mí me parece que la presencia de la expresidenta termina favoreciendo a Macri, porque aún con un gobierno que no ha tenido buenos resultados, con una situación complicada como la que está viviendo la Argentina, sostiene competitividad producto del temor a que vuelva la expresidenta al gobierno en la Argentina. Entonces, en definitiva, lo más funcional al gobierno es que su alternativa sea una alternativa tan de un nivel de imagen negativa tan alta en la Argentina, ¿no? Me parece que es exactamente al revés. Ahora, ¿usted cree hoy la Argentina es muy cambiante? ¿Usted cree que la expresidenta va a ser candidata? Yo no veo elementos para pensar que no. Y me parece que está bueno que sea, y nosotros debemos de competir, tenemos que ganarle, y de una vez por todas plantear una alternativa superadora en la Argentina, porque si no seguimos en esta historia de que quién vuelve, quién no vuelve, los pueblos no vuelven para atrás, van siempre para adelante. Ahora, cuando usted dice nosotros, ¿quiénes seríamos? Hablo de un espacio enorme de la sociedad que no alcanza con el peronismo. Yo soy peronista, milité toda mi vida en el peronismo, pero creo que hoy no alcanza con eso. Se necesita convocar a muchos sectores que no se sienten representados por lo que está pasando en la Argentina y no quieren volver al pasado reciente de Argentina. Hay que construir de una manera generosa, amplia, plural, democrática, y se puede generar realmente esa instancia superadora. Yo estoy convencido que lo podemos hacer. Ahora, usted el otro día, después que ustedes hicieron una de las reuniones en las que estaba usted, estaba Sergio Massa, Schiaretti y Miguel Ángel Pichetto. Sí. Massa apareció, por ejemplo, en una reunión en Rosario junto a dirigentes socialistas, algún dirigente radical que no está necesariamente alineado dentro de Cambiemos. ¿Usted también piensa en eso? Sí. ¿O eso es un gesto? Estaba Margarita Stolbizer, me olvidé de mencionarlo. ¿O esto es un gesto que corresponde a Sergio Massa? Yo tengo un buen concepto de ellos. De hecho, con el gobernador Lifchitz tenemos una relación profunda, trabajamos juntos, pero aparte somos amigos y demás, con Margarita, con muchos dirigentes. Yo no sé si eso se puede traducir en un frente electoral o no. Lo que yo sí estoy seguro, que el futuro gobierno debe ser un gobierno de unidad nacional en serio. Entonces, hay que preparar, obviamente, uno tiene que trabajar para ganar la elección, seguramente, pero aparte hay que trabajar para poder gobernar la Argentina en una situación complicada, porque esto no termina el año que viene. El nuevo gobierno, apenas asuma, tiene que conseguir financiamiento para pagar intereses de deuda, que son altísimos, el nivel de endeudamiento va a ser más alto, la competitividad de los sectores productivos argentinos está lesionada. O sea, estamos en un panorama complejo. ¿Cómo se sale? ¿Se puede salir? Sí, se puede salir, pero lo tenemos que hacer todos juntos. Por eso es muy valioso que se puedan incorporar sectores de distintos lugares. No se puede desperdiciar a nadie, ¿no? Cuando usted dice eso, uno se pregunta, ¿tuvo este gobierno ocasión de haber hecho una convocatoria de estas características? Sí. ¿La desperdició? ¿Cuándo la desperdició? Yo creo que no tuvo, lo decías recién, creo que esta crisis, esto que pasó, los bajó un poquitito más a tierra, ¿no?, a los funcionarios del gobierno. El propio presidente, después de ganar en la elección del año pasado, hizo una convocatoria en el Centro Kirchner, que fuimos dirigentes, sí, de la oposición, empresarios, sindicalistas y todo. Quedó ahí nomás. Un poco de acting, ¿no? Sí, pero quedó en una expresión de deseo. Esto hay que darle carne, contenido. La Argentina necesita que nos pongamos de acuerdo en un plan de desarrollo estratégico, que miremos el futuro todos juntos. No hay lugar para sectarismo. Esta es mi mirada, ¿no? Ahora, también es cierto que cuando usted describe esta realidad,
uno, si engloba todo el peronismo, ve como una disociación muy grande, ¿no? Digo, hay una visión. A ver, hay un sector del peronismo, yo no he escuchado todavía otra cosa, muy apegada, más allá de una insinuación que hizo Máximo Kirchner el otro día en un acto, en el acto de recordación del fallecimiento de su padre, es un discurso muy apegado a lo que se hizo. Correcto. No hay una agenda hacia adelante. Y el peronismo, incluyo el espacio de ustedes, todavía tampoco ha explicitado demasiado, bueno, ¿cuál es la agenda hacia adelante? No, los juicios a los derechos humanos y todo, que claro, está muy bien, pero ya fue. ¿Qué para ese adelante? Es el gran desafío, de eso estoy hablando. Eso se hace con un gobierno de unidad nacional. Eso se hace mediante un plan de desarrollo estratégico, mediante planificación y fundamentalmente acordando variables y políticas de Estado. La Argentina no puede seguir con esta lógica pendular de un lado al otro, por eso es el riesgo país que tenemos, por eso la tasa de interés que tenemos y a la larga por eso es la inflación que tenemos. Pero cuando usted dice pendular, ¿a qué refiere? A que vamos, la Argentina se inventa cada 4 años, es realmente una calamidad lo que pasa en ese sentido. Nosotros necesitamos tener políticas públicas que puedan superar la vigencia de un gobierno, o sea, que podamos realmente ponernos de acuerdo, no digo en todo, nos pongamos de acuerdo en 8, en 10 temas. Digamos, esta es nuestra política para bajar la inflación, esta es nuestra política para garantizar competitividad a las pymes, esta es nuestra política para generar empleo. Bueno, 5 temas si no son 10. Nos pongamos de acuerdo en eso y trabajemos 15 años seguidos en eso. La Argentina, si nos realmente dejamos la confrontación como única lógica de construcción política y ponemos el eje en crecer y en ir para adelante, somos una potencia. Bueno, eso significaría, digo, traduciéndose, significaría cómo la Argentina produce mayor ingreso y mayor cantidad de dólares, ¿no? Definitivamente. Digo, esto, claro, porque este es el karma que arrastra hace 70 años. El problema, años. Claro, exactamente. ¿El problema cuál es? Literalmente creo que este gobierno desperdició gran parte de su mandato tratando de hacer que no pase nada para ganar elecciones, que le vaya bien. Bueno, es legítimo, lo hicieron. Y hoy se quiere hacer en un año lo que no se hizo en 4. Resultado, no es tan sustentable. Algo parecido lo he escuchado a Melconian a veces. Claro, pero es que no es sustentable. Nosotros debemos de reducir el déficit fiscal. Yo no digo que haya que hacer esto para agradar a los mercados. Hay que hacerlo para prescindir de los mercados, para no ir a pedirle plata. Porque toda esa plata que vos le pedís a los mercados es la plata que la pyme no puede tener del sistema financiero, es en definitiva ese déficit que te hace subir impuestos y que aquel que tiene una pyme y tiene 20 empleados tiene que pasar a tener 16 porque no le alcanza para pagar a los 20 y ahí hay 4 familias que se quedaron en la calle en cualquier lugar del conurbano de la provincia de Buenos Aires, de Jujuy o de Tierra del Fuego. Entonces hay que salir de ese círculo vicioso y empezar a construir a futuro. En definitiva, hay que ponerse a trabajar y nos tenemos que poner a trabajar todos juntos. El camino que tomó el gobierno, obviamente, se está yendo dentro de un año y necesita acomodar un poco las cuentas porque si no, esto explota. El problema es que si ese arreglo se hacía con una Argentina creciendo, el impacto social iba a ser mucho menor. Perdón, yo le robo una palabra que usted dijo. Usted dijo el gobierno se está yendo. ¿Usted cree que Macri no va a ser reelecto? Yo creo que no. Yo creo que nosotros podemos construir una alternativa y le podemos ofrecer gobernabilidad y futuro a la Argentina. Estamos trabajando para eso. Dígame, respecto de, yo lo mencionaba en la apertura, respecto de el presupuesto que se aprobó en la media sanción de diputados y respecto de el acuerdo final que se hizo con el fondo, con el primer desembolso, ¿qué visión tiene usted ahora, ya con la media aprobación y con el acuerdo cerrado, ¿no? Ya ahora no hay dudas. Punto uno, vos me preguntás a mí, ¿hubiese ido al fondo? Creo que la Argentina todavía tenía una instancia en el mercado de capitales previo al fondo. Ya fuimos al fondo, ya está, hay que honrar nuestro compromiso, tenemos que cumplir con nuestros acuerdos, esto indefectiblemente es así. Eso condiciona, por eso el presupuesto aprobado, es un presupuesto que solo toma el equilibrio fiscal, el equilibrio primario, sin los intereses de deuda, uh-huh, que son casi un 3% de nuestro PIB.
pero bueno, toma ese equilibrio como única herramienta de política. Para nosotros, la reducción del déficit es un elemento necesario, pero no suficiente. La Argentina necesita crecer, porque si vos, para llegar rápidamente a los niveles de equilibrio fiscal, asfixiás a una pyme, generás la caída que recién nombrabas vos de un 40% en la actividad automotriz y todo lo que eso significa, porque hay que pensar en esa fábrica de autopartes. Estuve el otro día en la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y me contaban qué es lo que estaban viviendo en eso. Una pequeña pyme de autopartes que, claro, te imaginas, si la actividad cayó un 40%, ¿cómo está esa pyme? Bueno, eso es lo que en definitiva nosotros tenemos que entender, porque si vos vas a ir a un equilibrio a cualquier precio, repito, hay que equilibrar las cuentas de Argentina, si lo haces a cualquier precio, caiga quien caiga, el impacto social va a ser muy fuerte, ¿no? Ahora, ¿usted cree, como dice el gobierno, e incluso como deslizó uno de los informes del Fondo Monetario, que el recorrido de esta recesión argentina puede ser en B corta, es decir, el golpe y el rebote, o que esto es mucho más incierto? Yo creo que, en el mejor de los casos, si somos optimistas, puede ser una U muy, pero muy acostada. Pensar, digamos, yo creo que hay que salir de esa generación de expectativas, el famoso tema del segundo semestre de nuevo. Bueno, venimos de 2015 con esto, ¿no? Porque el problema es que eso genera cada vez más frustración. Nos tenemos que decir la verdad. La Argentina tiene que recuperar su capacidad, su competitividad en los sectores productivos. La utilización de la capacidad instalada es muy baja, la que estamos haciendo. Tenemos un nivel de endeudamiento muy alto. O sea, hay que ponernos en situación. No es que vamos a salir como una B corta dentro de un par de meses y en la Argentina va a estar todo bien. No quiero que nos deprimamos todos, pero asumamos la crisis que tenemos. Porque si le erramos el diagnóstico, sigamos tomando aspirina y no nos damos cuenta que tenemos que ir a algo un poco más profundo, ¿no? Usted mencionaba antes, usted dijo, bueno, la situación pendular de la Argentina, mencionó el riesgo país. Es cierto que uno ve que los mercados están más tranquilos, pero el riesgo país no baja. Digo, mirando esa perspectiva, ¿en cuanto toda la revelación sobre corrupción, cuadernos y otras hierbas, ayuda o no ayuda a eso? Acá hay un cóctel perfecto de condicionantes que generan que el riesgo país crezca, que la caída de confianza en la Argentina se profundice, y tiene que ver con todo. La corrupción, sin lugar a dudas, ocupa un lugar importante, pero esencialmente la mirada del argentino que no advierte que en el futuro haya elementos para que vaya a estar mejor que hoy. Cuando vos le preguntás a alguien cómo te ves vos el año que viene, el nivel de optimismo ha bajado muchísimo, producto de que no se ve luz al final de este túnel. Entonces, eso es lo que termina generando ese impacto, que aparte en la Argentina tiene un condimento particular, que es el agregado de la inestabilidad política. Si vos tenés el riesgo que tenés, y aparte una de las alternativas es la posibilidad de que la Argentina salga de cualquier lógica de integración regional, internacional y demás, naturalmente el riesgo crece más. Dígame la última. ¿Ustedes piensan, dos cosas en una misma pregunta, ¿ustedes piensan hipotéticamente en una interna entre varios dirigentes? ¿Qué es lo que acordamos nosotros? El primer punto es ese. El segundo punto, ¿no hay en Buenos Aires un escollo muy difícil para el armado político de ustedes? Teniendo en cuenta que hay dos mujeres que pesan mucho. Sí. Una es Vidal, la otra es Cristina. Mira, yo pienso que la mayoría de los argentinos no quiere saber nada con que sigue este gobierno y no quiere saber nada con volver al gobierno anterior. Lo que nosotros hemos hecho es el incipiente armado u organización en donde distintos sectores que no somos lo mismo, Massa tiene un espacio político, yo tengo otro, Schiaretti tiene otro, Pichetto tiene otro, y hay muchos otros más que, sumados a este espacio, acordamos llevar todas
las contradicciones a unas primarias para tener más potencia electoral. Entonces, resolvámoslo en una elección primaria. Con esa elección primaria vamos de ahí a tener un candidato que pretenda expresar una alternativa que no entre en la lógica ni de Cristina ni de Macri. Si nosotros logramos hacer eso, nuestro espacio político pone el futuro presidente. Si no lo logramos, patente va a estar. Gobernador, muchas gracias por estar. Muchas gracias a vos. Nosotros hacemos un corte y a la vuelta ya estamos con Alieto Guadagni, todo Brasil y todo lo que sabe el ingeniero. Alieto Guadagni, gracias por estar. Bueno, buenas noches, un placer. No, el gusto es mío y yo sé que es un horario un poquito inoportuno para usted, pero por eso le agradezco especialmente que haya venido. Mencionaba el tema Brasil antes, usted fue embajador, usted tuvo mucho que ver en la articulación del Mercosur. Así es, así es. El acuerdo de Europreto. Exactamente. Pregunta. ¿Qué podría significar Bolsonaro en términos, desde una mirada, de una perspectiva económica, para la Argentina, para el gobierno argentino y para la región? Bueno, para contestar esa pregunta, que es muy oportuna, hay que ver la realidad. Primero, Brasil es la primera economía de la América Latina por mucho, es el 40% del PBI regional. Segundo punto, es el primer mercado externo de la Argentina, es el primer comprador. El segundo es la Unión Europea y luego viene China. El tercer punto, que economía, Brasil es un país muy grande. Prácticamente el PBI brasilero y la población brasileña son entre 4 y 5 veces más que la Argentina. Sí. Ellos tienen 210 millones de habitantes y nosotros 45. Entonces, esto significa que usted tiene un socio que es muy grande, por lo tanto, lo que a él le ocurra le incide demasiado en usted. O sea, si a Brasil le va bien, es muy probable que a usted le vaya bien. Si a Brasil le va mal, es muy probable que a usted le vaya mal. Y acá ha ocurrido algo que hay que señalar. El PT, el Partido de los Trabajadores, tuvo 2 mandatos y el tercero interrumpido. Sí. Primer mandato comienza en el 2006, por ahí, y termina en el 2010. Fueron 8 años, empezó antes del 2006, 8 años extraordinarios. El gobierno de Lula fue un gobierno espectacular. Los dos mandatos. Los dos mandatos. Baste una sola cifra. El nivel de vida de la población subió 40%. Millones de brasileros dejaron de ser pobres. Fue realmente... Ahí le pregunto, una inquietud. Porque yo lo escuché hace muy poco a un ex ministro de Educación de Lula. Decir, bueno, más que dejaron de ser pobres, Lula les dio de comer. Como diciendo, bueno, salir de la pobreza implica un cambio de estructura y casi cultural. Digo, se lo pregunto, yo no, a lo mejor es... No, lo hubo. Primero que tuvo un brillante ministro de Educación, que fue el actual candidato. Fernando Haddad. Fernando Haddad fue un gran ministro. Después de eso podemos hablar de la educación brasileña. Sí, sí, claro. No, le fue bastante bien. Lo que ocurre es que luego, cuando viene la presidenta Dilma, la economía cae 6-7%, aumenta el endeudamiento, aumenta el déficit fiscal y caen las inversiones. Y en esto la economía de Brasil se parece mucho a la Argentina. Somos los países de América Latina que menos inversiones tenemos. Si usted mira, bueno, salvo Venezuela, ¿no? Sí, Venezuela... Sí. Si usted mira, porque en definitiva, más allá de los discursos, el crecimiento de un país depende crucialmente del nivel de inversiones. Si en un país no hay inversiones, y no inversiones externas, inversiones generadas internamente, no puede crecer.
¿Quiénes están creciendo en América Latina? Colombia, Chile, Perú. Colombia ya tiene un PBI per cápita superior a Argentina, ¿no? Uruguay lo tiene ya. Uruguay. Colombia en 6 años no pasa. Si uno proyecta, sí. Nosotros éramos la primera economía. Hacia los 40 nos desplazó Brasil. Hacia los 60 nos mandó al tercer lugar México. Y es probable que en 6 o 7 años Colombia nos mande más abajo. Son todos países que invierten muchísimo más. ¿Cuánto invierten? 20, 22%. Esto implica que la tasa de crecimiento es más robusta. Depende menos del financiamiento internacional. Y acá Brasil tiene una gran ventaja sobre Argentina, que Brasil no puede entrar en default, porque no tiene deuda en moneda extranjera. Mm. La gran mayoría de la deuda pública brasileña es en reales. Es en reales. Y si usted puede fabricar reales, nunca va a entrar en default. Bueno, claro, no. Y además tampoco Brasil tiene, como la Argentina, una economía bimonetaria, porque nosotros somos virtualmente una economía bimonetaria. Correcto. Ahí el aporte que hizo Fernando Henrique Cardoso con su presidencia cuando instaló el real fue espectacular. Y además el Partido de los Trabajadores fue bastante sensato. Si usted mira bien el periodo de los dos gobiernos de Lula, no disparó el gasto público, controló bastante el déficit fiscal y bueno, tuvo una economía pujante. Eso se desbarranca en el último mandato, que coincide mucho con la caída del nivel de actividad en la Argentina. Porque usted sabe bien que la economía argentina hoy tiene un nivel de producción por habitante menor que el que tenía en el año 2010-2011. Uh-huh. O sea, es bastante parecido. Pero además la importancia no es simétrica. Para nosotros, Brasil es más importante que nosotros para ellos. El primer mercado argentino es Brasil. Pero nosotros no somos el primer mercado para los brasileños, somos el cuarto. Quiere decir que la cosa es asimétrica. Ahora, para terminar la historia, si a Brasil le va bien, eso va a tener un efecto muy, muy positivo sobre nuestra economía. Ahora, de todos modos, estamos frente, por supuesto no se pueden hacer pronósticos, pero estamos frente a un ensayo político que nadie sabe para qué lado se dispara, ¿no? Correcto. ¿O usted tiene alguna pista? No, porque yo viví la experiencia del Partido Socialdemócrata, pero claro, el Partido Socialdemócrata tenía un liderazgo impresionante. Fernando Henrique Cardoso, sí, probablemente a mi juicio, ha sido el político latinoamericano más importante de los últimos 30, 40 años. Ha sido un hombre espectacular. Y además fue capaz de hacer un equipo tecnocrático que buscaba los intereses de Brasil más que representar intereses sectoriales. Y el Partido Socialdemocrático era un partido fuerte, gobernaba San Pablo. Sí. Veremos, esta gente que no tiene experiencia de gobierno, ¿no es cierto? Veremos cómo le va. Pero, digamos, por lo menos a priori daría la impresión que los sectores, al menos lo que uno llama los poderes económicos, un poco se han alineado, ¿no? Sí, se han acomodado, seguro. Digo. No, seguro. Tienen cierta expectativa. Bueno, eso, el liderazgo de eso lo lleva la FIESPI. La FIESPI de San Pablo, la FIESPI es la Unión Industrial. La FIESPI de San Pablo claramente lo va a apoyar. Porque incluso la FIESPI de San Pablo, y aquí hay una especie de contradicción con nuestros sectores industriales, tiene una visión más internacionalista que la nuestra. En las negociaciones con la Unión Europea, ellos están más proclives a negociar que nosotros. Y esto nos lleva a otro punto clave, que es, ¿a nosotros nos conviene que siga el Mercosur o no? Bueno, esto le iba a preguntar, bueno, porque usted lo conoce de niño. Bueno, supongamos que tenemos que negociar con la India o con China, tratado de libre comercio. Sí. Si usted tiene un socio que es 5 veces más que usted, a usted le conviene ir a negociar con ese socio, porque le está ofreciendo a la otra parte un mercado muy grande. Sí. Cuando usted es un país chico, que no pesa en la economía mundial, es muy difícil tener buenas negociaciones internacionales. Es mucho más fácil tenerlas cuando usted está asociado en el marco de una unión aduanera para enfrentar todo este tipo de desafíos propios de las negociaciones. O sea que en principio yo no veo razones para aplaudir romper la unión aduanera. Ahora, a ver, como plantean algunos, habría que aggiornar un poco el Mercosur en función de que es cierto que las
las lógicas y los realineamientos internacionales respecto de cuando fue fundado el bloque han cambiado, ¿no? No, desde ya, sobre todo entrar con cosas concretas. Por ejemplo, tome usted el tema energético. Claramente los datos van indicando que la Argentina puede en los próximos años ser un gran exportador de gas. Usted lo dice por... Sí, Vaca Muerta. Por Vaca Muerta. Sí. Ahora, ¿nosotros a quién le vamos a exportar ahora? A Chile, porque es vecino. Sí. Y los costos de transporte son bajos. Exportar al Asia-Pacífico, a Japón, a la China va a ser difícil porque los costos de transporte son muy altos. Ahora usted tiene un vecino que es grande. ¿Y si le exportamos a ellos? Si le exportamos a ellos... Claro. O sea que esto jugaría mucho a favor de ciertos programas de infraestructura física, que es lo que le faltó al Mercosur, o coordinar la infraestructura física. Y además avanzar en armonización de ciertas reglas y demás. Porque el gobierno anterior, incluso el gobierno del PT, a mi juicio cometió un error gravísimo, que es la entrada de Venezuela en el Mercosur. Pero bueno, esa es una de las... Sí. Pero... No es un problema político, es un problema socialmente económico. ¿Cuál es la matriz fundamental productiva del Mercosur? Es un bloque agroindustrial. Sí. ¿Qué exportamos? Productos agroindustriales. Sí, sí. ¿Qué exporta Venezuela? Petróleo. ¿Y qué interés puede tener? ¿Usted se imagina una negociación del Mercosur liderada con Venezuela, con la Unión Europea? Usted dice, no busquemos el perfil político. Bueno, ahí hubo un perfil político. Pero Venezuela ingresó por... una razón política. Y así debilitó el Mercosur. Así debilitó el Mercosur. Porque era el último socio que podía tener el Mercosur. No por razones políticas, sino por razones estrictamente de intereses económicos, que son los que motivan las negociaciones internacionales. Dígame, por último, usted me mencionó antes, y no lo quería dejar ir sin que me haga por lo menos un sobrevuelo, el tema de la educación en Brasil. Porque uno se pregunta, bueno... De pronto irrumpe una personalidad de las características de Bolsonaro. Hay gente, yo no creo eso, pero hay gente que dice, bueno, una mayoría brasileña se volvió fascista porque lo vota Bolsonaro. ¿Cómo está el tema ese de la educación brasileña? Bueno, Brasil en los últimos años ha sacado una gran ventaja a la Argentina en un tema que la Argentina tradicionalmente tuvo liderazgo, que es la universidad. Y de esto en la Argentina no se habla y yo creo que se desconoce. Hoy la graduación universitaria brasilera, en proporción a la población, nosotros estamos graduando 125.000 por año, los brasileños están graduando 10 veces más, y no son 10 veces más grandes, son 5 veces más grandes. La gran pregunta es, y que a mí me gustaría que se discuta en la Argentina, ¿por qué Brasil gradúa el doble que nosotros? Si en la Argentina es mucho más fácil entrar a la universidad que Brasil. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Cuál? A esta hora del día hay 8 millones de brasileños que dentro de 15 días van a dar en dos domingos sucesivos un examen de 5 horas cada uno, lengua, ciencia, matemática, historia, futuro del Brasil, etcétera, etcétera. Los nuestros, ¿por qué están preocupados? Por el viaje a Cancún, si tienen plata, y si no tienen plata, Bariloche. Hemos destruido la escuela secundaria porque le hemos quitado a los estudiantes de la escuela secundaria la necesidad de prepararse para la universidad. Y bajo la idea... sana, positiva, respetable, de la igualdad de oportunidades, nos hemos confundido. Porque no puede haber igualdad de oportunidades cuando usted debilita la necesidad del esfuerzo y la necesidad del estudio. No hay ningún país en el mundo, pero ninguno, de los grandes, que tiene esto. Comenzando por los gobiernos comunistas. ¿Dónde gobierna el Partido Comunista? En China, en Vietnam y en Cuba. En los tres hay graduación secundaria para ir a la universidad. ¿Dónde gobernó la izquierda? ¿En Ecuador? Está en el... Correa lo puso. De las reformas. Nicaragua, ¿quién gobierna? El sandinismo, ahí está. Y después están Brasil, Colombia, México y Chile. Y esto hace que hoy en la Argentina sea el país que menos graduados universitarios tiene comparado con México, con Colombia, con Brasil y con Chile. ¿Qué tienen en común estos cuatro que usted no tiene? Los exámenes de graduación secundaria. Alieto, mil gracias por estar. Muy bien. Nosotros hacemos un corte a la vuelta, estamos con Nacho Miri, vamos a hablar de las reuniones de gabinete, vamos a hablar de una residencia abandonada, vamos a hablar del clan Moyano. Ya volvemos.
Y estamos de vuelta, Nacho. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo andas? Gracias por acompañarme. No, por favor. A ver, empecemos con esto, director. Te propongo hacer un paseíto, ¿me acompañás? Dale. A ver, director, ¿a dónde vamos? Ya vas a ver. A 12 años del traslado del cuerpo de Perón a San Vicente, su quinta está casi en el abandono. Goteras, humedad, maleza y pisos destruidos. Los visitantes caminan por el enorme parque de esta quinta museo de 19 hectáreas, donde Perón y Evita venían a escaparse de la rutina urbana a 60 kilómetros de Buenos Aires. ¿Alguna reunión a nivel gubernamental? No, yo. No. Yo ahora soy un grasa y quiero seguir siendo un grasa, no quiero saber nada. Con la altura no quiero saber nada. El chalet principal del predio está definitivamente en malas condiciones. Hay un penetrante olor a humedad, fruto de las goteras de la casona que levantan el empapelado de las paredes y el parquet del piso. Varias fotos de la pareja son imágenes pegadas directamente sobre bastidores que se despegan en las puntas o se pliegan en el centro por el descuido crónico. En los pasillos hay cables colgando y enchufes sin tapa. Los baños no tienen luz y en la confitería solo hay mesas y sillas apiladas y llenas de polvo. Nadie está a cargo de la concesión. Las figuras gigantescas de mármol de Carrara son tres, pero solo una conservó su cabeza. A pocos metros está la pileta también descuidada y un torreón que alberga un tanque de agua y aún tiene una antena de radio. Perón la usó un par de veces para hablarle al país desde allí. Se compraron los ferrocarriles, los teléfonos, se hizo la marina mercante, se compró el gas, los seguros, reaseguros, se nacionalizó la exportación, los depósitos bancarios, en fin. Todas esas medidas permitieron que nosotros bajáramos sistemáticamente los servicios financieros al 10% de entrada. En 1946, Perón le compró la quinta a su amigo, el gobernador bonaerense Domingo Mercante, y pagó por ella 12.000 pesos moneda nacional. En 2018, la entrada la cobra una asociación de amigos que no tiene presupuesto para las obras de reparación y les preocupa, más que nada, que el cuerpo del general no se mantiene desde 2007. Bueno, a ver, ¿qué demuestra esto? No sé qué opinas vos, pero... Dice bastante. Dice sí, demasiadas cosas sobre sí. Nosotros y sobre la preservación de la memoria histórica que tenemos los argentinos, ¿no? Digo, y no es por este caso de Perón, porque hay infinidad de cuestiones. Yo te comentaba, y lo comentaba recién, a propósito de del estreno de la película de Solución Final, que relata el secuestro de Adolf Eichmann en el 60 por parte de un comando israelí. Bueno, la casita, porque una casita en la cual vivió refugiado Eichmann cuando se fugó de Alemania, fue demolida en el 2001. Digo, a ver, no importa si es Eichmann, Perón o Alfonsín, digo, hay cosas que tienen valor histórico y que en el exterior, más allá de las posiciones políticas, se le da ese valor. Acá en Argentina, poco. Poquito, la casa de la calle Gaspar Campos en Vicente López también está en una situación parecida, con una enorme deuda municipal, de impositiva. También bueno, estaban. Si no cuidamos la historia, es difícil tener un buen presente, ¿no? Sí, así es. Bien, hablando de presente, tuvimos gabinete itinerante, ¿no? Sí, varios. Y mezclado. A ver, contame, ¿cómo mezclado y varios? Mezclado. Yo sé que estuvieron en dos lugares. A ver si más. No, pero con gabinetes mixtos.
en Trenquelauquen. Claro, en Trenquelauquen estuvieron el gabinete bonaerense de María Eugenia Vidal y... Mirá esta, mirá. Claro, y el de Mauricio Macri. Quisieron cerrar con esta foto, con esa foto y esas imágenes. Bueno, ¿por qué? Varias semanas de chicaneos, desencuentros. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Chisporroteos, podemos decir. Va a haber, podrá haber centenares de chisporroteos. María Eugenia está un poquito enojada por el tema de la plata. Sí. Supuesto, todo bien. Hay un dato hoy sobre ese tema. Ahora me lo decís. Sí. Nunca va a romper con Macri. Nunca. No, no, no. Eso ya bien. Eso está. Y está nunca lo claro. Va a desafiar. Eso está bien claro. Pero hoy se pudo ver la continuidad de esa imagen. Estuvieron almorzando en la Casa de Gobierno María Eugenia Vidal, Federico Salvay, su mano derecha, su hombre de mayor confianza. Gran y atleta, de economía. Ah, sí, de verdad. Gran atleta. Mirá vos. Sí, sí, se está poniendo un poquito viejo, pero fue un gran atleta. Sí, sí, sí. Y también su ministro de Economía, Hernán Lacunza, lo fueron a visitar a Marcos Peña y a Nicolás Duhovne. Y Marcos Peña había estado la semana pasada en La Plata. Claro, es verdad. Sí, vienen teniendo algunas fotos en conjunto para demostrar que no están tan enojados. Claro, y ahí se llevó una promesa, María Eugenia Vidal. ¿Qué promesa? Que es que la van a compensar por los 19 mil millones claro, de pesos que ya perdió. Que pierde, porque el fondo de conurbano, ¿te acordás lo que había recuperado sí, claro. Al principio de año? No se actualiza ni por inflación y también sufre la devaluación. Ella había recuperado también plata por la reforma previsional. Claro, es verdad. Por el supuesto ahorro que. Después se fue todo al corno, sí. Pero una cosa es la plata de enero y otra cosa es la plata de hoy. Exactamente. Exactamente. Así que ya la promesa que se llevó, o al menos lo que se difundió, lo que accedimos los periodistas, es que esa compensación va a llegar con obras para la provincia, como suelen decir. Estaba bastante parada la obra pública en la provincia de Buenos Aires por la restricción presupuestaria. Sí, sí, claro. Y entonces el año que viene, casualmente un año de elecciones... van a recibir esa inyección de obras de gobierno nacional. Está muy bien. Te hago un acertijo. ¿Quién fue el primero que se fue de Trenquelauquen y llegó a Río Cuarto? Es importante. Sí, es un personaje importante. Es importante, sí. Miembro importante de ese de uno de esos dos gobiernos. Y yo diría el más importante. Y sí. Bueno, ya sabemos entonces. Sí. ¿Qué tenía que hacer en Río Cuarto el presidente de la Nación? El presidente de la Nación. Fue el primero. ¿Qué tenía que hacer ayer a la noche? Yo hice algo. Bien partido, ¿de quién? De Boca con Palmeira, digamos. Muy bien, el presidente también. Por eso fue rapidito y solito a Río Cuarto, donde hoy se fue la otra reunión de gabinete. Bueno, debe haber sido una reunión feliz para Macri, ¿no? Sí, o sea, sí, aunque está un poquito asustado por el partido con River. Lo dijo. Bueno, todos estamos asustados. ¿Quién no está asustado? No, yo no, porque no pertenezco. A nosotros se invocaron hoy. No pertenezco a ninguno de los dos, con lo cual no estoy asustado. Más tranquilo. Estaba asustado esta tarde, sí, pero se me pasó el susto. A los 90 minutos se me pasó el susto. Hablamos un poquito del tramo Llano. Esta semana fue intensa, ¿eh? Sí. Esta semana fue intensa. Ahí creo que los tenemos a... Padre, ahí está, mirámelos. Mirámelos. Rosa Gantes. Sí. Ahí está. Verdad, los dos juntos. Bien, pasaron varias cosas. Hugo Moyano cerró una paritaria con 40% de aumento. Sí. Es buena. Sí. No va a ser la inflación. No. La inflación va a ser más del 40%. Un poquito más. Pero, ¿qué hizo Moyano? Bueno, primero la vendió como un gran acuerdo, que es. Lo celebró. Porque además, el gremio de los camioneros es el gremio que tiene salarios más altos, con lo cual un 40% le da un volumen importante. Los empleos judiciales cerraron a niveles parecidos también esta semana. Bueno, segundo, hizo un acto. Sí. Para anunciar lo del 40%. Sí. No es muy frecuente que por cerrar una paritaria se haga un acto. Me parece que es un mensaje que don Hugo le está mandando al gobierno también y le está mandando a la justicia. Claro. Tercero, lo hizo el día antes de que su hijo Pablo fuera declarado ante el fiscal Sebastián Escalera. Exacto, fue hoy. Y ayer estaba Pablo. En la foto del acto estaba... Ayer estaba Pablo... en el acto ese celebratorio, digamos. Esas son... A ver, uno no puede no ignorar que esas son... No sé cómo le fue a Pablo hoy, sé que declaró 6 horas. Sí, me contaron también que la declaración, buena parte de la declaración, que no estuvo 6 horas hablando, sino que prácticamente la mitad o más es la acusación, la lectura de la acusación del fiscal. Correcto. Porque debe tener una cantidad de indicios y pruebas en contra de Pablo Moyano, así más o menos, de tamaño. Pero dice que tú inventó, que es mediático judicial. Es verdad. Bueno, hay muchas, hay WhatsApp, hay... Bien.
conversaciones. Lo cierto es que esta demostración de fuerza se combinó con otra cosa que mañana están a los diarios, y es el proyecto de nueva ley de ética pública. Así es. Así es. Bien, repentinamente en el proyecto desapareció el artículo que incluía a los dirigentes sindicales la obligación de declarar la, los bienes patrimoniales. Claro, así es. ¿Será una tregua? ¿Será que viene el G20 y no quieren lío en la calle? Sí. Lo cierto también es una cosa. Con el 40% que firmó Moyano, la amenaza de huelga por parte de Moyano, hay que ver la CGT que hace, la amenaza de huelga por parte de Moyano se diluye. Queda desactivada, exactamente. Bueno, hay que decir que ahí estaban los sindicalistas porque manejan fondos públicos a través de las obras sociales. Exactamente. ¿No? Reciben dinero tanto de los afiliados, pero también del Estado. Así que estaba, va a generar problemas eso, por lo menos... La diputada Elisa Carrió ya avisó que está, no estaba contenta. Callada la doctora, Está callada porque la coyuntura exige que estén calladitos. Pero con estas cosas, y te digo más, con otra. El pliego de un juez de Santiago del Estero. Así es. Esa es otra que la doctora tiene en Exaltación de la Cruz anotada. En algún momento va a gritar, ¿eh? Sí, así es. Es el pliego que el juez que impulsaba... Gerardo Zamora. Efectivamente. ¿No? Era el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santiago del Estero y lo postula para un juego. Y Chon de Juárez. Exactamente. Bien. ¿Vos crees que en la Argentina puede haber un Bolsonaro? No. Creo que no. ¿Vos crees que no? Yo creo bien. Que no. Vamos a ver una cosa, a ver, director. Tengo un gran respeto por Bolsonaro. Fíjese, interpretó a la sociedad en Brasil lo que quería. El viernes ya lanza Olmedo presidente. Claramente. Así como los otros partidos tradicionales, uno dice yo no soy, el otro va a ser... No, yo le digo, Olmedo va a ser presidente, más que candidato. ¿Sabes por qué te digo que no puede haber un Bolsonaro? Porque le faltan 54, 55 millones de votos para ser... Claro, en Argentina no necesita tanto, no, pero... Verdad. Tuvo un 55% del padrón a su favor, Bolsonaro. Hay que tener audacia, ¿no? Sí. El diputado Olmedo, exacto. Salteño, él... siempre con la camperita amarilla. Bueno, él se promueve como el Bolsonaro argentino. Espero que no se le dé. ¿Vamos al medallero? Vamos. Vamos a entregar. A ver, director, oro, por favor. Y es un oro nostalgia. Ahí yo te voy a decir una cosa. Las proporciones son las adecuadas, porque el oro es para el doctor Raúl Alfonsín. Esta semana se cumplieron... 35 años del 30 de octubre, la elección... Del triunfo electoral del doctor Alfonsín, del triunfo que sorprendió al peronismo, que decía faltan los votos de Avellaneda. No, llegaban los votos de Avellaneda y seguía ganando Alfonsín. Claro. Bueno, a ver, la comparte con Macri en una escala menor el presidente, porque... A ver, en un país donde no se reconoce nada... Se acordó. Que se reconozca la victoria de quien fue o quien encarnó el retorno a la democracia en la Argentina, me parece que es un gesto noble, ¿no? ¿Lo habrá votado en el 80? ¿Qué habrá votado? Aquel 30 de octubre, exacto. Alude. Claro, ¿no? Me parece que no, digo yo, no, por ahí me estoy... Hay que preguntarse en un día. Sí, es verdad. Oro para el doctor Alfonsín. Medallita de oro para Mauricio Macri. Promo, por favor. Y este promo va a Comodoro Pi. Este es el juez federal Luis Rodríguez. Sí, que tuvo ¿qué pasó con este hombre? Mala noticia, lo desplazó la Cámara Federal, lo desplazó de la investigación. Con un argumento feo. ¿Cuál fue? A ver, decímelo. Y el argumento es que favoreció a los acusados, a la persona que estaba investigando. Estaba investigando en la causa que se investigaba el enriquecimiento y lavado de dinero del ex secretario y hombre de muchísima confianza de Néstor Daniel Muñoz. Exactamente. Efectivamente. Le encontraron algunos millones de dólares en Miami, Nueva York. Propiedades. Sí, y, bueno, lo cierto es que, a ver, que a un juez se lo acuse de ser complaciente con los acusados. Es tremendo. Es duro. Ese plomo, don Luis. El mismo juez, ¿te acordás? Es el mismo juez del primer allanamiento debido. Claro. Y es, ¿sabés qué? También me acuerdo ahora que dijiste Bolsonaro. Sí. Tenía una causa porque coleccionaba memorabilia nazi.
le gustaba bastante. Ah, parece, no lo sabía ese. Sí, tenía esa causa ahí dando vuelta. Bien. Me hiciste acordar con eso. Don Rodríguez, le mandamos la medalla de plomo a Comodoro Pi. Música, por favor. El gobernador de Santa Fe, mi amigo. Y esto no va por el triunfo de Central de hoy, gobernador, porque es Central el señor. Miguel Lipschitz, mira vos. Sí, Miguel Lipschitz, gobernador socialista de Santa Fe. ¿Sabes lo que dijo el otro día? Yo te lo comenté. Sí, me lo comentaste. Sí, dijo, te llamó mucho la atención esa frase. Sí, dijo, si la Argentina fuera como Santa Fe, sería un gran país. 134 homicidios solo en Rosario en lo que va del año. Claro, se había olvidado, Miguel. Me parece que se le cayó la ficha. Por ahí no dijo toda la verdad. Digo, Santa Fe es una gran provincia, yo la amo, amo Rosario. Ahora, que me diga que siendo Santa Fe la Argentina va a ser un gran país, me parece que no está diciendo toda la verdad. Y esto acá, como lo estipulamos ya hace años con Julio, es Pinocho y se va para allá. Se lo llevo yo, que voy el sábado. Ah, mirá vos. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves. Chau. Chau, hasta luego. Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad, te quiere ver crecer. SECAETRA, Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. 1.000 millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva. Informate en inversionessanjuan.gov.ar. San Juan, tu destino de inversión. Si sentís fuego en la boca del estómago, Milanta apaga la acidez. Nos estamos preparando para recibir al 8º Congreso Internacional de la Lengua Española. Gobierno de la Provincia de Córdoba. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Si vivís en Vicente López, ante un hecho de inseguridad o emergencia, llama al 109, un número rápido y gratuito. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. La Estampa, restaurante italiano. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad.